Bien, señoras y señores, continuamos el desarrollo de las noticias. Aumentarán los controles militares para evitar la movilidad en la frontera de Artigas con Brasil, Cuaraí. El jefe del regimiento Guayabo, teniente coronel Edemar da Rosa, brindó detalles sobre los nuevos controles de la frontera de las Fuerzas Armadas en la frontera. El ejército en tal sentido tiene previsto aumentar en un puesto migratorio sanitario allí colocado enfrente a la escuela agraria, como ya era de conocimiento, y ser un poco más riguroso también en los controles en el puente internacional de Concordia. ¿Qué pretende esa rigurosidad justamente? Bueno, justamente que esté como se viene dando hasta el momento, pero pedirle toda la documentación al día, tanto de los ciudadanos como de los vehículos que transitan por el puente. Este ajuste, digamos, de control, ¿hasta cuándo irá de esta manera? Bueno, en principio estas medidas se van a adoptar hasta el día 4 de abril y después nos reuniremos para evaluar la situación y se pueden mantener o se pueden reducir o aumentar de acuerdo a cómo esté la situación sanitaria. ¿Se aumentarán los controles y también la cantidad de funcionarios? ¿Aproximadamente cuántos serán los militares que trabajarán? Bueno, nosotros el aumentar el puesto migratorio sanitario nos incide aumentar en 12 personas por día, aparte de las que ya tenemos desplegadas, y el patrullaje frontera que continúa día a día. Actualmente, como ustedes saben, estamos en un cierre parcial de frontera. Nosotros, las personas brasileñas que pueden transitar acá son las que radican en Artigas y se le va a pedir certificado de residencia o algo que acredite su ciudadanía acá en la ciudad de Cuaraí. ¿La reducción de la movilidad, hay alguna exhortación, teniendo en cuenta que quizá mucha gente va a ir para afuera y después se acumula gente en el control también? Y bueno, nosotros vamos a ser rigurosos en los controles. Eso vamos a tratar de que no nos ocurra ese tipo de cosas. Y con respecto a la movilidad, también en lo que se refiere al regimiento, se ha reducido el tema de la movilidad. Actualmente, por más que estamos con 8 casos positivos de COVID en el regimiento y 15 cuarentenados, tratamos de cumplir las tareas que está dispuesta por el escalón superior y reducir la movilidad interna también en el regimiento.